a día viendo la evolución. Romero, bueno, le hicieron buena bienvenida, ¿no? Donde se le abre una herida profunda a nivel de la ceja, en la parte interna del ojo izquierdo. Y después, posterior a eso, ya continuamos, hicimos la presión, hicimos el tratamiento necesario inmediato ahí en la cancha. Posterior a eso, sufre otra lesión en la rodilla izquierda, ¿no? Así que estamos a la espera de la evolución, ya que no ha pasado todavía 48 horas del suceso.